Blanca Olmedo. Buenas tardes, señorita. La esperábamos. Pase adelante. Muchas gracias. Doña Micaela, ya llegó la señorita Blanca Olmedo. Tome asiento. Muchas gracias. Mercedes, ve y dile a la señorita Adela que venga, que le voy a presentar a su maestro. Con su permiso, señora. Omito presentaciones porque usted ya sabe quién soy yo y yo sé quién es usted. Así es, señora. Y por cierto, qué hermosa casa tiene. Esta casa perteneció a mi esposo, el coronel Moreno. Yo le he hecho unos arreglitos. Aquí está mi tía. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Aquí está tu maestra, de la que ya te había hablado. Sí, tía. Qué linda es. Yo le voy a tener mucho aprecio. Gracias. Yo también le tendré estima y aprecio a usted, señorita. ¿Qué te parece tu maestra, Adela? Siento que nos vamos a llevar muy bien. Bueno, está bien. Pero tienes que tratarla como una señorita de tu clase trata a su maestra. Con obediencia, respeto, pero sin familiaridad. Descuide usted, señora. Yo le daré a cada uno el lugar que le corresponde y conservaré el mío. Eso está bien. Bueno, las dejo para que les dé sus clases. Yo me retiro a esta. Hasta mañana. Hasta mañana, tía, que descanse. Mercedes, venga por favor. Dígame, señora. Mercedes, quisiera saber qué es lo que hay entre Gustavo y esa maestra. Hasta donde yo sé, no sé, señora. Con permiso. Claro, delante de la gente, pero y en la privacidad. Vigilaremos.
Micaela, pero qué hermoso vestido. De seguro lo mandaste a traer a París. Por supuesto, ya lo conozco, mis gustos. He escuchado rumores de que Adelita tiene una nueva profesora. Por supuesto que sí, le contraté una nueva. Y por cierto, es muy bonita. Si quieres te la presento. Por supuesto. Blanca. Ella es la maestra de mi sobrina. Mucho gusto, señora. Mucho gusto, señorita Blanca. He escuchado hablar mucho de usted. Señorita, nos volvemos a encontrar, qué gusto verle. Yo digo todo lo contrario, asesino, ladrón. Pero señorita, yo creo que yo no merezco ese trato de parte suya, yo creo que merezco un trato mejor. Eso merece usted y mucho más, ladrón de mi fortuna y asesino de mi padre. Pero señorita, yo creo que usted se ha formado una mala imagen mía. Quizá mi apariencia ha hecho eso, pero créanme que yo soy una persona que la admiro mucho. Yo siempre he tenido respeto y además con su padre nos llevábamos muy bien, éramos muy buenos amigos. No insulte a mi padre. Mire, Blanquita, yo creo que si yo fuera una persona tan malvada como usted dice, tomaría esas palabras así con esa maldad que usted tiene, pero en realidad, mire, yo soy un ser tan amable, tan buena gente, que yo creo que usted, Blanquita... Ay, Blanquita, Blanquita. Vas a ser mía por las buenas o por las malas, Blanquita. Qué guapo está mi hijo. ¿Te gusta la brisa? Buenas noches. Buenas noches, hijo. Gustavo, mi amor. Que cante Laurita. Sí, acompañar a tu hijo, que tú cantas divino. ¿Y si le arruinó la canción? No es posible, ya me has acompañado en otras ocasiones. Oh, Blanca, qué feliz me hace tenerte. Espero algún día podamos ser esposos. Sí, mi amor, espero que siempre podamos estar juntos y amarnos para siempre. Pues, si usted no lo sabía, pues... Yo sinceramente los he visto, y no solo una vez, ya varias veces. Ahí en el patio lo miré la vez pasada que se estaban besando. ¿Me lo jura? Se lo juro. Usted sabe que yo soy una persona respetable. Y sobre todo que la aprecio mucho a usted. Usted sabe que nos hemos llevado muy bien. Pero esta muchacha no es lo que aparenta en realidad, es una hipócrita. Aquí enfrente suyo ella está ahí como que... Es muy bien portada, pero con el doctor Gustavo, ahí anda detrás de él. Ella se le anda metiendo. Yo porque usted sabe que es una persona respetable. Yo no me iba a prestar a ese tipo de cosas. Pero esa muchacha es una hipócrita en realidad. Eso es lo que es. Una hipócrita. El padre Santino, con su permiso. ¿Pero Micaela? Padre, a la hora de la...
Toma asiento. Toma asiento. Gracias. Vengo por la ofrenda que me ofreció el día de ayer. Y pues, no, usted sabe la situación como está, pues, fregadita. Está un dinerito ahí, doña Micaela, no sé si está dispuesta. Señor cura, si es por dinero, usted sabe, no se preocupe, yo cumplo. Soy una mujer muy honesta y cumplidora. Gracias, doña Micaela. Yo sé que usted es una buena persona. Pues sí, usted sabe que doña Micaela ha sido una persona respetable y la, bueno, aquí casualmente yo estoy hablándole de poniéndole al tanto ahí de algunos asuntos, ¿verdad? Yo creo que ya no se daba cuenta de Blanquita. Claro, exactamente. Algo me dio Blanquita. Entonces yo comentándole a ella, ¿verdad?, de lo que es esta muchacha en realidad, porque yo le digo que aquí esta muchacha la tiene en su casa y en realidad es una hipócrita. Y no sabe, no sabe, ese es el problema. Nosotros sabemos que es ella, válgame Dios. ¿Y qué me pueden contar sobre ella? Cuénteme, no, padre, ni siquiera se quiere ir a confesar, cuénteme. Mire, yo le he invitado muchas veces a que vaya a confesarse a mi iglesia, he invitado con ella, hasta incluso pues, se ha negado. Y eso es muy preocupante. Nunca, nunca se ha confesado con usted, padre. Nunca, jamás. Yo lo he invitado. Yo lo he invitado, ni Micaela, y eso es difícil, no quiere. ¿Y sabe qué es lo peor? Que le está llevando a Adelita también por el mismo camino. Eso es peligroso. Sí. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Y le digo que si uno porque es una persona respetable, ¿verdad? Y pero esa muchacha a mí se me ha insinuado. Yo no sé usted, padre. Mire, el otro día en la iglesia aquí se me cruzó un poco como coqueteándome. Me gustó, honestamente. Estamos en la casa de Dios. Además, soy un hijo de Dios. Padre? Claro que sí. Es muy peligroso. Yo me imagino que porque usted es un ministro del Señor, no cayó, ¿verdad, padre? Mire, yo no puedo respetar y yo pues simplemente quise huir de ese. Mire, yo lo que yo le recomendaría a usted, doña Micaela, es que trate de separar a esos muchachos, porque aquí... Eso sería lo excelente. No. Pero ¿cómo le hago, abogado, ser pues no, ministro de Dios? Aconsejeme, ¿qué puedo hacer? Se presenta una guerra, podemos aprovechar para poder mandar lo que dice usted. Perfecto. ¿Cómo hacer? Porque mire, el doctor Gustavo, usted tiene ya un camino trazado para él, ya tiene usted la persona que le conviene y esta muchacha no puede quedarse ahí con él. Entonces, ¿por qué no usa esa guerra como pretexto? Mándelo fuera de la ciudad, incluso fuera del país también, ¿verdad? Yo lo miro excelente, yo lo miro excelente. Además, es una muchacha para... No es una muchacha para... ¿Usted, abogado, se encargaría de ayudarlo con eso? Por supuesto. Usted sabe que entre usted y yo hay una gran amistad y podemos ayudarle, ¿verdad, padre? Incluso nosotros. Sí. Me comprometo también a ayudarlo. Sí. Bueno, entonces hagamos lo que tengamos que hacer para que Blanca no logre su objetivo. Claro que sí, hagámoslo. Sería no hay ningún problema. Sería excelente. Ventana, mi querida Blanca, esté soltera daño. ¿Se fue ya? No, todavía está con mi tía. Ayer estuvimos juntos.
Me dijo que iba a algo patriótico. Siento que ya no lo volveré a ver. Esto me va a matar. Cuídamela, a ti te la dejo. Todo lo que suceda, avísame. Te dejo mi Blanca. Adela, hace un mes que no sabemos de Gustavo. ¿Estás segura que fuiste a traer la correspondencia? Sí, Blanca, voy todos los días y nada. Dicen que no escribe. ¿Será que está prohibido escribir cartas? ¿O será que también tiene autorización de que todas las cartas se le entreguen a una persona, en particular a... Adela, ¿qué haces aquí? Aquí te mandé mi fresca con Blanca. Digo, con mi maestra. ¡Vete a tu cuarto! No, tía. Esta noche Blanca está enferma y me voy a quedar con ella. ¡Esta canalla, sinvergüenza! Fue amante de verdolaga, tentó al cura, tía, y ahora prostituyó a mi hijo. Tía, esas son infamias de ellos. ¡Tú cállate! Explíqueme, señora. No me siento bien para esto. ¿Qué quieres que explique? ¡Has deshonrado esta casa! ¡Desgraciada, sinvergüenza! ¡Te irás de esta casa hoy mismo! ¡Tía! ¡Desgraciada, maldita canalla, sinvergüenza, prostituta! ¡Jesús! Nunca había visto a mi tía así. Blanca, ¿estás bien? Dile a Gustavo que siempre estaré con él, donde sea que vaya. Las cartas que Gustavo escribe no llegan a su destinatario. Seguramente esos canallas la tienen y se burlan de nuestro sufrimiento. Pero llegará el día en que ellos pagarán todas las que lo han hecho, incluyendo a mi tía. Adiós, Adela. Blanca. 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 Thank you.